was your living situation before you received a home? ¿Cómo fue tu situación de vida antes de recibir una casa de Fullerton? Ha sido una vida muy, muy difícil pasarla junto a mis niños sin una vivienda propia. Yo alquilaba una habitación y cada vez el alquiler subía más y más. Yo tenía que estar buscando siempre otra habitación para poder alquilarlo y que me pueda alcanzar el dinero. Mis hijos perdieron los primeros años de colegio porque el dinero no me era suficiente y el tiempo tampoco. Mis hijos me ayudaban a trabajar y a veces no todo iba bien. A veces me iba bien y a veces no. Yo vendía de todo. Vendía ropa, lápices, útiles escolares, pero sin embargo mis hijos no tenían útiles. Y era difícil matricularlos y después decir que no tienen tiempo para ir al colegio. O trasladarme a otra habitación y que mis hijos también cambien de colegio. Y mis hijos, yo los notaba muy tristes. Es tan triste cuando tú sales y ese día de repente no te fue bien. ¿Y qué pasa? De que llegas a la casa y no sabes, o sea, estás en la puerta y no sabes que vas a entrar, pero no tienes nada para darle a tus hijos. Es muy difícil. Así como mi caso, hay muchos otros casos, muchos otros hogares que no tienen y están pasando por lo mismo ahora en este momento. Así como yo lo pasé, yo sé que hay muchas personas que pasan por lo mismo. Tremendamente, es algo increíble, es un cambio, es un contraste que, Dios mío, es muy fuerte. El cambio es que ahora mis hijos tienen seguridad, tienen estabilidad y los años de colegio que ellos han perdido ahora lo han recuperado y pensar que en algún momento ellos no iban al colegio y ahora que ellos sean los primeros en su clase, eso es un orgullo para mí como madre. Mis hijos no tienen que estar cambiando de amigos. Yo los siento felices a ellos. Juegan, salen, tienen amigos por todos lados. Ahora, si yo clavo un clavo o arreglo algo, es mío. Yo siento eso. La seguridad para mis hijos, cuando escucho a mi hija, que ahora ya tiene 4 años, la última, y dice, esta es mi casa, es algo increíble, increíble, es como un sueño hecho realidad. Fuller Center me ha ayudado a descubrir a mí esa Ana que yo no conocía. En esa vida anterior que nadie me dio la oportunidad y que yo ahora he descubierto. Esa Ana que quiere hacer las cosas, que quiere estar ahí, que sabe que es bonito recibir, pero también es bonito dar a otros.